momento que voy a ajustar acá. Que he sacado información que he encontrado en internet. Hay bastante información importante en internet que nos puede ayudar a lo que es esto, lo que es Big Data, ¿no? Dice, el concepto de Big Data se puede definir como las múltiples fuentes de información de alto volumen, alta velocidad y alta variedad que exigen de formas innovadoras y costos efectivos para ser procesados con el fin de generar descubrimientos, procesos de decisión y automatización de procesos. En nuestra propia palabra, nosotros podríamos definir como el Big Data, es una ciencia y es una nueva ciencia, diríamos una nueva ciencia que ya hay personas, hay ingenieros de datos que trabajan con la información. Yo les había dicho que estamos en los tiempos de los datos. Y si nosotros trabajamos con datos, los datos nos pueden predecir muchas cosas, ¿ya? Por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa, gracias a los datos yo puedo precisar, por ejemplo, qué cliente ya no me va a comprar. Si yo tengo una cartera de cliente, los datos me pueden decir eso, ¿no? ¿Qué cliente ya no me va a comprar? ¿Cuál es el producto que, por ejemplo, tiene más aceptación? ¿Cuál es el producto básico? Un producto básico que no tiene stock, por ejemplo. Yo puedo sacar información de datos también para hacer predicciones. Con los datos también se hacen predicciones. Entonces, y lo importante de lo que es Big Data, el tema de lo que es Big Data, es que tú puedes sacar información de diferentes fuentes de datos. Puedes sacar información de redes sociales, de base de datos, de que están en la nube, de base de datos relacional, no relacional, de información, por ejemplo, de YouTube, también puedes sacar información, ¿ya? De archivos de texto, de archivos de sonido. Entonces, todo nosotros podemos sacar información. Toda esa información nosotros podemos utilizarla para pronosticar, perdón, pronosticar y generar procesos de automatización. Todo es en base a los datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo se dice que ya es una ciencia de datos? Cuando es Big Data? Cuando tienes grandes volúmenes de información. Cuando tienes grandes volúmenes de información, ya tú puedes trabajar con toda esa fuente de datos y ya tú puedes pronosticar. Eso es lo que es Big Data, es el tema de trabajar con la información. Y tenemos dos conceptos, ¿no? ¿Qué es la minería de datos? Es un proceso para explotar grandes cantidades de datos con el fin de descubrir patrones relevantes. ¿Qué viene a ser la ciencia de datos? Es un campo de estudio que incluye análisis de Big Data, minería de datos, modelos predictivos, visualización, matemáticas y estadísticas. Ahora, cuando tú tienes ya la información y cuando ya tú tienes los datos, ya con esos datos puedes visualizar, puedes utilizar librerías, puedes utilizar algoritmos, puedes utilizar estadísticas para yo más o menos para puedes predecir qué es lo que los datos te pueden dar. ¿No? Entonces, no solo es el tema de los datos, sino también hay que utilizar ciertas metodologías que me van a ayudar a transformar todo eso, esos datos en información y en información que me va a servir para la empresa. ¿Ok? Luego hay dos términos ahí muy importantes. Dime. Ya, ahorita te voy a explicar justo esa parte, ¿ya? Por ejemplo, ya podríamos hablar de inteligencia artificial, podríamos hablar de machine learning y de deep learning, por ejemplo, ¿ya? Cada uno es un proceso también, o es una tecnología que también trabaja con datos, pero en un ramo, ¿no? En una práctica, en un ramo especial, mejor dicho, ¿ya? En un área especial, mejor dicho, por ejemplo. Vamos a pensar un poco, vamos a hablar de Machine Learning, ¿ya? Por ejemplo, Machine Learning es un conjunto de algoritmos que son capaces de identificar y aprender patrones de datos, ¿no? Por ejemplo, para realizar predicciones, ¿ya? Eso es más o menos lo que es Machine Learning, ¿no? Es un conjunto de algoritmos, te vuelvo a repetir, capaces de identificar y aprender patrones de datos para realizar predicciones, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver dos ejemplos de Machine Learning, ¿ya?
Imagínate de que yo quiero hacer una aplicación que me detecte voces, ¿ya? De animales, ¿ya? Por ejemplo, voces de perro, de gato, de cualquier animal. Yo quiero hacer una aplicación que la aplicación escuche la voz de cualquier perro y automáticamente la aplicación me diga, ese es un perro. ¿Ya? Si la aplicación detecta el maullido de un gato, me diga, ese es un gato. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí también hay información, ahí también hay datos, ¿no? Lo que yo tengo que hacer es toda esa información, obviamente las voces de los animales, lo tengo que almacenar en un repositorio de información y después yo tengo que hacer un conjunto de algoritmos, que es también programación, con librería, con estadística, con toda esa parte, y esos algoritmos yo los tengo que entrenar. Lo tengo que entrenar mediante pruebas para que él pueda, en este caso, predecir qué tipo de animal es. Eso es un pequeño ejemplo de lo que es Machine Learning. Otro ejemplo también de lo que es Machine Learning. Imagínate que tú quieres hacer un reconocimiento facial, ¿ya? Imagina que estás en una empresa y que hay algunas empresas también que tú pones el dedo, identificas qué persona es, ¿no? Con su huella del dedo, pero también lo puedes hacer con su reconocimiento facial. Ahora tú dices, ¿cómo la máquina o cómo el dispositivo detecta qué persona es? Porque obviamente tú tienes que tomar fotos o tomar imágenes de esa persona mientras tengas más fotos, más imágenes dentro de la base de datos y vayas entrenando y utilizando algoritmos. Y sobre todo esa parte, ¿no? Lo vayas entrenando, lo que va a hacer este tema del Machine Learning o el programa también que usa Machine Learning va a identificar y cada vez se va a acercar mucho más a la realidad. Ese es el tema de Machine Learning, ¿no? Es muy parecido al pensamiento humano, ¿no? Ese es el Machine Learning. Ahora, el Big Data, como te dije, es el tema, hay que pensar, es el almacenamiento y procesado de grandes volúmenes de información, ¿ya? Okay, de grandes volúmenes de información. Y tú puedes con todos esos grandes volúmenes pronosticar predicciones para la empresa, ¿ya? Okay. Y lo que es el Deep Learning, okay. El tema de Deep Learning son también algoritmos que funcionan de forma similar al cerebro humano, ¿no? A través de redes neuronales. Eso es el Deep Learning, ¿no? Ese es otro tema de la tecnología que también trabaja con lo que es datos. Y lo que es la inteligencia artificial, ¿ya? Que es el primer punto que estamos viendo ahí en la PPT. La inteligencia artificial resuelve problemas mediante máquinas, ¿no? Mejorando lo que hace el ser humano. Ya la inteligencia ya involucra un poco más de dispositivos o de máquinas conectados a algoritmos que están trabajados con datos. Okay, entonces eso es diríamos el concepto de los un pequeño concepto de los tres, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la inteligencia artificial podemos decir otro ejemplo ya de inteligencia artificial esta, ya no de machine learning porque ya hemos visto de machine learning. De inteligencia artificial nosotros le podemos preguntar, por ejemplo, a nuestro móvil por su asistente de voz. Imagínate que yo uso el asistente de voz de mi móvil y queremos saber la temperatura de una ciudad. ¿Ya? Eso es lo que queremos saber, la temperatura de una ciudad, ¿ya? Y lo que va a pasar, mira, lo que va a hacer la inteligencia artificial, va a transformar la señal de voz que tú le estás dando a tu móvil, va a transformar la señal de voz a texto. Ese texto se va a transformar a un código binario y eso se va a enviar, por ejemplo, a un servidor. El servidor lo que va a hacer va a crear una respuesta, ¿ya? Y va a codificarlo nuevamente y esto se va a volver una señal de voz y se envía a nuestro móvil y nos responde, mejor dicho. Entonces, ahí ya estoy involucrando varios procesos en lo que es inteligencia artificial. Entonces, yo lo que hace la voz de la persona se va a transformar en este caso a un código binario. Ese código binario se va a enviar a un servidor y el servidor lo que va a hacer va a crear una respuesta y otra vez lo que va a hacer en modo verso, diríamos, va a codificar nuevamente y va a volver una señal de voz al móvil, ¿no? Y nos va a responder. Eso es lo que hace, eso es lo que es la inteligencia artificial,
¿Ya? Donde en este caso yo estoy involucrando más cosas, ¿no? Más dispositivos. Inclusive también hay un término que es el Internet de las cosas, ¿no? Que ese es otro mundo muy aparte, que también suele trabajar con máquinas, con dispositivos, algunos, muchos conectados a Internet, donde yo generalmente quiero sacar información de datos que me dan esos equipos. Eso es, como le digo, el Internet de las cosas, ¿ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer si me quiero dedicar a, no sé, al machine learning, a la inteligencia artificial, a deep learning y todo eso? El camino no es tan fácil, ¿no? O sea, no es la idea de que tú puedas llevar un curso de Python o puedas llevar un curso de que sepas las librerías como Pandas, como NumPy, como TensorFlow, por ejemplo. No es el tema que solo sepas la librería, sino lo que tienes que saber también, te piden que tengas un grado de ingeniero, tienes que ser ingeniero de todas maneras, tienes que saber matemáticas, tienes que saber estadísticas, tienes que saber sobre todo la parte de álgebra y probabilidades, ¿okay? Tienes que saber también la parte de negocios, ¿ya? Por ejemplo, si tú quieres hacer si quieres trabajar en Machine Learning, trabajar en un banco, por ejemplo, aplicarlo en un banco, tienes que conocer bien el negocio de la banca, mejor dicho, ¿okay? Y obviamente también tienes que saber técnicas de programación. Ahora, antes me preguntaban, Armando, ¿es necesario para programar yo saber matemáticas, saber álgebra, saber estadística, probabilidades? En este caso ya sí. Para hacer machine learning sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos empezar? A ver, vamos antes que nos gane la PPT, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver acá algunos ejemplos, pero ¿cómo podríamos empezar, ¿no? Trabajar primeramente conociendo lo que hemos visto nosotros Python, después trabajar con ciencia de datos y después tú puedes escalar si vas a lo que es machine learning, ¿ok? O si vas a lo que es inteligencia artificial, que ya vienen equipos incorporados o dispositivos, ya puedes hacer una red neuronal usando deep learning, o si no ya tú das a la parte de lo que es Internet de las cosas, ¿no? Esas cuatro tecnologías están bastante pedidas en este instante. A ver, ejemplo de aplicaciones de ciencia de datos, que es lo que nosotros vamos a ver en este curso. Por ejemplo, Google utiliza ciencia de datos. Cuando tú en el buscador escribes una palabra, quieres buscar información, lo que hace Google, busca en todos sus repositorios, en todos los repositorios de información que tiene Google. Google tiene información, por ejemplo, en la nube, tiene información en archivos, tiene información en sus servidores. No, no, no vayan a pensar que solo Google tiene información en un servidor, en dos servidores. Tiene servidores en varios lugares conectados en el mundo. Y cuando yo ingreso una palabra, entonces esa palabra, para buscarla, busca en todos esos servidores esa coincidencia también mediante un algoritmo. Mediante el algoritmo, y lo que hace es clasificar. El algoritmo lo que hace es encontrar la palabra precisa, que es lo que busca en este caso el usuario, y mostrarte las respuestas, todas las posibles respuestas que está. Eso es un ejemplo de lo que es ciencia de datos. Otro ejemplo, por ejemplo, en esta página que vi de Amazon, no sé si a ustedes alguna vez le ha pasado de que entras a una página, a mí me pasa siempre, que quieres comprar un producto. Y imagínate que hoy quieres comprar un dispositivo para conectar a tu celular, por ejemplo. El día hoy, hoy día miércoles quieres comprarlo, ¿ya? Y estás buscando por internet, vas googleando todo, y después pasan 2 días y estás buscando otra cosa. Pero te das cuenta, entras a otra página web y te das cuenta que en esa página web te está dando alternativas. Entonces tú te preguntas, ¿no? Oye, ¿y cómo esa página web sabe lo que yo en este momento he querido comprar anteriormente? Esa es también la parte de ciencia de datos, ¿no? Esa es la parte de ciencia de datos, ¿no? Él te muestra como un historial de qué información el usuario en este momento ha querido comprar, y eso es uno de los bonus que puede tener una página, ¿no? Entonces una página, y además que hace la página, te puede orientar, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas?
qué es lo que necesitas, ¿no? O te puede dar sugerencias de posibles compras que tú has hecho. Esto es otro ejemplo, ¿no? De lo que es. Esto es más, como les había explicado, esto ya es inteligencia artificial, ¿no? De lo que son las tarjetas y todo esa tarjeta que uno lo tiene en plástico, lo conecta a un dispositivo. En este caso puede ser a un cajero o un dispositivo que lea tu tarjeta, y todo eso se va a transformar en información, en bytes. Esa información va a ir al servidor, el servidor va a procesar y siempre te va a enviar una respuesta. Pero todo se va codificando en bytes. Todo se va a ir codificando en bytes. Ese es otro ejemplo de ciencia de datos. Otro ejemplo de ciencia de datos. Algunos dicen que tú puedes sacar información de las redes sociales, por supuesto. En las redes sociales encuentras información. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo de Twitter, donde tú también te pueden brindar promociones de acuerdo a lo que tú has estado buscando en otra página. Y ahí te venden promociones también. O sea, es una técnica mediante un algoritmo. Piensen ahora en datos con algoritmo. Los algoritmos es lo que hace predecir qué es lo que quiere el usuario en ese momento, ¿ya? Y eso lo puedes colocar también dentro de las redes sociales. Esto es lo mismo, miren, en un canal de YouTube. Si tú, imagínate que también alguna vez te ha pasado, ¿no? Has buscado algo. Yo quiero ver, por ejemplo, un curso de Python. Y pasa unos días, 2 días, 3 días, y el mismo buscador te da alternativas, ¿no? Te dice, hay un curso de Python de tal universidad, hay un curso de Python de tal universidad. O si no, si te das cuenta, ya todas tus preferencias se vuelven en Python, 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 o sea, como nivel 1, ¿no? Como principal. Eso también es parte de la ciencia de datos, ¿okay? El WhatsApp también, obviamente, cuando nosotros nos comunicamos, hablamos con personas, toda esa información también podríamos decirle que también es parte de la ciencia de datos. Y esto también es muy interesante, ¿no? Muy parecido a lo que es, como les había explicado, el tema de la del reconocimiento facial, ¿no? Acá tú tienes un celular, yo he hecho alguna aplicación así, tienes un celular que lo que haces es escanear el código o la placa de un auto. Y él te dice si tiene acceso o mejor dicho, si está restringido o cuál es el piloto o el chofer de ese auto y si tiene algunas papeletas, todo eso, ¿no? Solo escaneando, ¿no? Entonces, ¿cómo tú haces? Escaneas esa información o esa imagen. Acuérdate que imagen y voz siempre son datos. Eso se va a codificar, se va a convertir a bytes, se va a enviar a un servidor, el servidor lo va a procesar y te va a enviar la información en bytes también. Okay, pero también vienen a ser datos, ¿ya? Eso también vienen a ser datos. Y esto que les dije, que también algunas veces hicimos una aplicación así, donde detectas, ahí puedes detectar ese reconocimiento facial, ¿no? Detectas las personas y te pueden decir, imagínate que quieres en un área, está trabajando por ejemplo, en un supermercado o una empresa de electrodomésticos. Y tú dices, oye, por el tema COVID, acá pueden entrar 50 personas nada más. En vez de estar contándolas, también puedes hacer una pequeña aplicación que haga un reconocimiento facial y que te diga cuántas personas están en el momento en ese aforo, por ejemplo. Hay aplicaciones así, ¿ok? Que son detectores también. Y eso, todo eso es con datos. Mientras le brindes datos, 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 entonces mediante el algoritmo va a trabajar y te va a predecir y te va a devolver la información que sea más correcta. ¿Ok? Pero para eso tienes que entrenar al algoritmo. ¿Qué hace un científico de datos? Esta es la metodología, ¿ya? Primero lo que tienes que hacer es entender el problema, hacer muchas preguntas, identificar los problemas. Eso es lo que tienes que hacer. A veces, ¿cómo identificar los problemas? A veces tú estás en una empresa y tu jefe te dice, o en el área te dice, oye, ¿sabes qué? Lo que queremos es que, por ejemplo, que acá a 2 a 3 meses, yo quiero repotenciar mis ventas. Yo quiero que mis ventas funcionen muy bien. O yo quiero traer un producto que sea un gol. O yo estoy en una academia y yo quiero lanzar un curso, que ese curso sea un gol, por ejemplo. Acá no vas a traer, por ejemplo, a un brujo o no vas a traer por ejemplo, a uno que va a predecir el futuro. No existe eso. En las ventas no existe eso. Lo que tienes que hacer es predecir. Y ahora con el tema de los datos, tú puedes llegar a predecir
¿Qué es lo que puede pasar en el futuro? Con datos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es entender el problema, recolectar todos los datos posibles, identificar los conjuntos de datos, extraer datos en forma usable. No importa de dónde lo traigas, puedes traer datos de Excel, puedes traer datos de las redes sociales, puedes traer datos de servidores, puedes traer datos de archivos de texto, puedes traer datos de cloud, de cualquier data, de cualquier lugar. Mientras tengas más datos identificado con lo que quieres predecir, va a ser mucho mejor, ¿ya? Luego que tienes esos datos, los tienes que procesar. Tienes que examinar los datos a alto nivel, ¿no? Y tienes que limpiar los datos, claro. Tienes que saber qué datos te sirven y qué datos no te sirven, porque a veces todos los datos no son necesarios. Una vez que procesas los datos, tienes que explorar los datos, jugar con los datos, identificar patrones, extraer nuevas variables. Luego tienes que analizar los datos, crear los modelos predictivos y evaluar y mejorar los resultados. Acá es ya la parte de la programación, de los algoritmos, de las librerías, analizar los datos. Ya procesaste, ya exploraste los datos y ahora tienes que crear tus modelos predictivos. ¿Para qué? Para llegar a tener resultados. Visualización de datos, identificar insights, explicar el resultado con un lenguaje de negocios, mejor dicho. Entonces, esa es la metodología que tienes que hacer. Mira, entender, recolectar, procesar, explorar, analizar y comunicar los resultados. Uno siempre no va a tener los datos exactos o las predicciones exactas, porque les dije, acá nadie tiene una varita mágica o no tiene una bola de cristal para predecir el futuro. Pero sí se va a ir acercando más a la realidad mientras tú tengas repositorios de información de dónde jalar, hagas buenas predicciones, y esas predicciones que puedes hacer es con según los algoritmos que tú estás en ese momento utilizando, ¿no? No hay problema, Pablo, no hay problema, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Seguimos acá. ¿Qué diferencia hay en a un buen científico de datos? Dice, su prioridad es encontrar una solución, aunque sabe que no es perfecta, hay que encontrar una solución. Dice. Aunque, ojo, la solución siempre que vamos a encontrar, puede decir que no puede ser perfecta. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser científico de datos? ¿Ya? Y con esto ya acabo esta primera parte. Como te dije, tienes que conocer el negocio. Si no conoces el negocio, obvio, o sea, tú me dices, Armando, de acá voy a querer trabajar en una empresa orientado a la banca, orientado a lo que es ventas, orientado a lo que es finanzas, orientado a lo que es los bienes raíces, pero tienes que conocer el negocio, o sea, no te puedes lanzar por lanzar. Tienes que hacer un análisis cuantitativo, tienes que saber programación, obviamente, tienes que ser buen comunicador, comunicar las cosas que pasan y sobre todo tienes que trabajar en equipo. ¿Okay? ¿Qué tienes que aprender? Cálculo, álgebra, como te dije, Linux, a veces, Linux, Python, R, SQL, manejo de datos, estadísticas, machine learning, visualización de datos y desarrollo de software. Yo creo que para empezar, con lo que es álgebra, con lo que es Python, con lo que es manejo de datos, con lo que es estadística y lo que es visualización de datos y desarrollo de software, ¿no? Son varias cosas, ¿no? Casi todos, ¿no? Solo estoy sacando algunas cosas, pero creo que eso es lo importante para comenzar a ser un científico de datos, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora vamos a ir a la práctica. Ya hemos ido mucho a la teoría. Ya les explico un poco la teoría. Consulta. Dime, dime. En nuestro medio, hablando de Latinoamérica, el lugar donde estamos, ¿cuáles son las líneas más usadas o las puertas que más se abren a este tipo de negocios, por así decirlo, donde se puede aplicar la ciencia de datos? ¿Cuáles son las opciones en nuestros medios, ¿no? Hablando de Ecuador, Perú, ¿qué más opciones tiene uno de desarrollarse profesionalmente? ¿Tú me estás hablando en qué tipo de rubro, en qué tipo de negocio? ¿Eso? Sí, ajá. Ah, ya. A ver, por la experiencia que te digo, por ejemplo, las empresas de finanzas, ahí, en finanzas, en bienes raíces, en lo que es banca también es importante, y en lo que es el área comercial, en el área comercial también, en esos, ¿no? Banca, finanza, bienes raíces y en lo que es el área comercial. O sea, mejor dicho, empresas que tienen que pronosticar
que su negocio sea estable y que vaya creciendo constantemente. Y eso te va a dar los datos, ¿no? Eso te da los datos. O sea, por ejemplo, banca es muy importante en el tema de los manejos de la cartera de clientes, porque es muy importante tú mantener a un cliente dándole unas buenas alternativas, porque si no el cliente se va a ir a otro banco fácilmente. Entonces ahí ya puedes aplicar esa parte de la ciencia de datos. En el tema de lo que es bolsa, bienes raíces, también es muy importante saber dónde predecir dónde la persona va a meter su dinero. Ahí también es muy importante el tema de ciencia de datos, ¿no? En el tema de finanzas también es importante. Y también me olvidaba en el tema de lo que es predicciones. Hay ahora muchas empresas de lo que es casas de apuestas, ¿no? Casas de apuestas que predicen todo eso. Tú vas a un lugar, por ejemplo, y por internet, por ejemplo, quieres hacer una aplicación que apueste, por ejemplo, por resultados de partidos en vivo o de encuentros en vivos o de encuentros deportivos en vivos. Entonces ahí también tiene que ver mucho en el tema de la ciencia de datos, porque tienes que jalar información de varias fuentes. Por ejemplo, si hay un equipo A con un equipo B y tú quieres predecirle y decirle a la persona cuánta posibilidad tiene que el equipo A gane o que el equipo B gane o que empate, entonces tienes que jalar todo de sus estadísticas. Por ejemplo, cuántas veces se han enfrentado entre ellos, las posiciones que está en ese momento en su campeonato, todo eso mediante predicciones. Entonces, eso es importante, pero ahora se está abarcando en varias áreas, ¿no? Pero las que te he mencionado son las importantes, ¿okay? Ahora, ¿de dónde voy a sacar la información? De los archivos, como le digo, manejo de archivos. Esos archivos nosotros los vamos a conocer como datasets, ¿ya? Pueden venir de diferentes formas. Pueden venir en Excel, pueden venir en CSV, pueden venir en APIs. O sea, puedo sacar yo la información de las MPs, de archivos de texto, de base de datos, de cualquier lado, ¿no? La librería Pandas, escuchen eso, la librería Pandas permite leer la información de diferentes formatos y orígenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si a mí me dan un repositorio, imagínate que yo voy a trabajar a una empresa X, no sé, a un área comercial, y me dicen, oye, tú eres experto en datos, sí, o yo quiero predecir, quiero que me digas, qué campaña voy a hacer para qué producto voy a invertir. Porque por el tema de la pandemia o el tema por el clima, de verdad yo no sé en qué voy a invertir. Entonces, como tú tienes toda la fuente, toda la información de las estadísticas de ese producto, cómo se ha movido, y también jalas información de redes sociales o de otros canales que te dan información, entonces ya tú puedes comparar y puedes predecir. ¿Ok? Jalas toda la información y una vez que tienes toda esa información en bruto, ya comienzas a trabajar con las librerías. Y una de las librerías que te permite hacer predicciones es Pandas. ¿Ok? Y toda esa información, Pandas, para trabajarlo mucho mejor, tienes que transformarlo en un dataset. En un dataset. Ya que es como si fuera una tabla, ¿ya? Es como si fuera una tabla en MySQL o en Postgres, mejor dicho. Toda la información que tienes lo tienes que volver a convertir en un dataset. ¿Ok? Entonces, esa es la li primera librería que vamos a aprender. Ahora, tú me puedes decir a mí, Armando, entonces, si yo aprendo Pandas o aprendo NumPy, esas librerías que tienen Python, entonces ya soy un experto. No, también tienes que hacer código, porque la librería no va a hacer todo. También tienes que emplear probabilidades, estadísticas y también tienes que hacer tus propios algoritmos. ¿Ok? Y sí viene ahí en la parte de la matemática. Ahí viene la parte. Estos son los data frames, como te dije. Los data frames son la abstracción que te permite hacer toda la magia de refinamiento de datos. El procesamiento, el agrupamiento, etc. Posee una serie de funciones extremadamente sencillas de utilizar. Aceleran el trabajo en un RAD data, pero que se puede entrar por fila y por columna. Es muy parecido a una tabla, mejor dicho. ¿Por qué te dice que te permite hacer la magia? Porque te permite agrupar, porque te permite usar funciones, ¿no? Para hallar, por ejemplo, el máximo, el mínimo, el promedio, por ejemplo, ordenar, por ejemplo. O sea, todas esas funciones lo puedes aplicar
cuando tu información está dentro de un data frame. ¿Ok? Por eso es muy importante convertirlas en un data frame. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a aprender en esta primera parte. Otra librería también que de ciencia de datos que vamos a ver es Plotting. Para Python existen librerías para generar visualizaciones muy potentes. Realmente no fue lo más distintivo que vi, pero va muy bien. Existen muchísimos tipos de gráficos que pueden generarse directamente desde el data frame o pasando estructura de datos con muy código. Generas un gráfico de barra, tortas, escáner. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Cuando ya tu información está en un data frame, siempre mostrarlo en un gráfico es mucho mejor. El gráfico habla por 1000 palabras y en el gráfico se ve mucho mejor. O sea, cuando tú vas a exponer, estás en una reunión con los ejecutivos, con la gente que toma las decisiones, y tú le muestras en un gráfico y le dices, mira, en el año tal hemos vendido tal, en el año tal hemos crecido, en el año tal hemos crecido. Entonces, eso lo puedes hacer mucho mejor con un gráfico. Y hay muchas librerías que te permiten hacer gráficos. El que nosotros vamos a utilizar y el que yo les recomiendo es usar Matplotlib. ¿Ya? Ese es el que vamos a utilizar. Librería 2, ¿no? Pandas, Matplotlib. ¿Okay? Esta nos va a ayudar a hacer gráficos. ¿Okay? Y también no he mencionado ahí, amigos, no he mencionado NumPy. Pero quiero también decirles que vamos a usar NumPy en esta parte. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos, cómo vamos a preparar el entorno? Vamos a comenzar a preparar nuestro entorno para comenzar a trabajar. Si bien es cierto, nosotros hemos trabajado con Pichar para comenzar a trabajar. Y Pichar es recomendable para comenzar a crear código, a hacer los scripts en Python. Ya hemos visto que gracias a Pichar yo puedo hacer scripts en Python, yo puedo hacer aplicaciones web tranquilamente y no tengo ningún problema. ¿Ya? Pero ahora nosotros vamos a trabajar con una herramienta. Yo les dije al inicio que al final les iba a enseñar una herramienta que se llama Jupyter. ¿Ya? Esta herramienta que se llama Jupyter Notebook la trabajan mucho las personas que trabajan con ciencia de datos y con Machine Learning y con Deep Learning y con inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Para qué me sirve, por ejemplo, Jupyter Notebook? ¿Ya? Por ejemplo, si yo quiero compartir código con otra persona, ¿ya? Siempre puede ser algún problema, ¿no? Si hayamos, por ejemplo, comentado el código. Siempre, por ejemplo, tenemos cosas difíciles que otra persona no logra entender y más que eso lo reproducirá en el código que otra persona puede correr nuestro código de inicio a fin sin obtener errores. En el camino puede ser muy difícil de conseguir. ¿Esto qué quiere decir? ¿Para qué te puede decir, te voy a servir el Jupyter? Imagínate. De que yo soy un programador de Data Science y tengo un cuaderno y en ese cuaderno comienzo a escribir todo mi código y lo voy comentando, voy instalando las librerías necesarias. Entonces, ¿qué pasa si todo ese cuaderno se lo quieres pasar a otro programador, a una persona que esté empezando en eso? Entonces, no es necesario que él, por ejemplo, vuelva a instalar las librerías, no es necesario, por ejemplo, que él comente algo del código. Entonces, tal como tú le has dado el código, tal como le has dado, él solo lo tiene que ejecutar y va a funcionar. A veces pasa también que yo le paso un programa a nuestro amigo, a nuestro jefe o al toma que toma la decisión y tú le dices, él te pregunta, oye, ¿qué tengo que instalar? Entonces tú tienes que decir, ah, para que corre, tienes que instalar esto, esto, esto. No. Si lo haces todo en un cuaderno, entonces con eso basta y sobra. ¿Qué tienes que hacer? Atención. Miren, yo voy a comenzar a crear mi cuaderno acá, ¿ya? Es muy fácil, ¿ah? Miren. Oh, como siempre, tengo que entrar al símbolo de sistema y tengo que instalar mi cuaderno así. Para eso pongo pip install. Ya saben que pip es la librería para instalar, en este caso, pip es el comando, perdón, para instalar librerías en Python. Y le voy a poner Jupyter, ¿ya? ¿Ok? Como yo ya lo tengo instalado, porque yo ya me sale qué requerimiento ya está instalado, pero este es el comando, ¿ya? Pin install Jupyter, eso es lo que tienes que instalar, ¿ya? Pin install Jupyter, ¿ok? Voy a limpiar pantalla, ¿ya? Una vez que ya tengo instalado Jupyter, ya puedo comenzar, queridos amigos, a comenzar a crear mis cuadernos de ciencia de datos. Por ejemplo, cuando tú das el examen de certificación de Python o te metes a un curso avanzado también de ciencia de datos, todo lo haces por este cuaderno también. ¿Ok?
Todo lo haces por el cuaderno que vamos a ver el día de hoy. Entonces, yo voy a agarrar, voy a crear una carpeta que le voy a poner acá. Miren, ya hemos hecho esta parte y le voy a poner ciencia de datos, ¿ya? Voy a crear una carpeta que le voy a poner ciencia nomás, ¿ya? Ciencia le voy a poner. En esa carpeta voy a crear mi cuaderno. Acá, voy a crear mi cuaderno. Dentro del cuaderno, de esa carpeta cuaderno, voy a entrar al CMD, ¿ok? Y voy a comenzar ahí sin ningún problema a comenzar, como ya instalé, a comenzar a crear mi primer cuaderno de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esto, miren amigos, le pongo Jupyter, Jupyter y le pongo Notebook así. Jupyter Notebook, ¿ok? Muy bien. Esto es lo primero que tengo que hacer. Te va a salir esta dirección. Y obviamente el cuaderno se va a crear en esa dirección, ¿ya? Armando, es la única forma que puedo hacer. No, no es la única forma, yo te voy a enseñar otra, ¿ya? Pero esta es la más fácil, que es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces, no hay que cerrar esto, no cierren el enlace que les ha mostrado. Entonces, yo voy a entrar acá. Justo voy a entrar a ese enlace, ¿no? A ese enlace que me dio. Ahorita yo voy a entrar, no se preocupe. Voy a entrar a ese enlace de mi cuaderno. Y miren lo que pasó. ¿Ya? Acá está. Me ha salido esto. Jupyter. Ya está. Ahora tú me dices, Armando, es la única. Ahí está trabajando online. Estamos trabajando online. Y miren qué ha pasado acá, amigos. Si yo voy acá, tú me dices, Armando, ¿hay otra forma? Mira, te cuento que hay un programa. Que puedes utilizar también, que se llama Anaconda. Anaconda, vamos a ver si nos aparece. Anaconda, sí, este es una plataforma exclusiva para trabajar con ciencia de datos, Data Science. ¿Ya? Entonces, esto sí va a instalar un programa, va a instalar un software en tu equipo, ¿ya? Y va a ser mucho más completo, porque no solo va a instalar el Anaconda, sino te va a instalar también varios programas que quizás vas a utilizar. ¿Ya? Varias programitas que quizás vas a utilizar más adelante, ¿no? Acá es, vamos a ver si hay una opción para descargar. A ver. Get Start, vamos a ver. Acá está. Download Anaconda Installer. Yo no lo voy a instalar, pero es muy fácil acá para bajarse el instalador. Si ustedes resulta productivo, entonces lo puedes descargar. Hay versiones, ¿no? Individual, comercial, hay una versión Team, Enterprise, Professional, ¿no? Acuérdense del logo, miren, el loguito de Anaconda. Pero yo voy a seguir acá. Acá está, ¿no? Entonces, yo voy a crear mi primer cuaderno de Jupyter. Entonces voy acá donde dice New y le doy en la versión que estoy creando, Python 3, ¿ya? Y acá le voy a poner, lo primero que voy a hacer es, le voy a poner mi nombre. Un nombre a mi cuaderno, ciencia de datos, ¿eh? Le voy a poner ciencia de datos y le voy a dar René. Entonces ya le puse un nombre y está. Ahora, cada una de las líneas, y miren lo que ha pasado. Voy a ir al escritorio. Voy a ir al escritorio es un momento por acá. Me voy a ir a Full Stack y donde dice ciencia, este es el cuaderno que ha creado. Miren, es un archivo. Les voy a informar con extensión IPINB. Esta es la extensión IPNB. ¿Ya? Después le voy a también enseñar cómo abrirlo, porque ahorita hemos aprendido cómo crearlo, pero también les voy a enseñar cómo abrir el cuaderno. ¿Ya? Ahora, lo chévere de esto es que no necesitas, cuando tú te bajas el Anaconda, también te baja el intérprete de Python y acá puedes ir probando los códigos de Python que hemos estado nosotros revisando. Por ejemplo, mira, yo le pongo un print. Y le pongo así, hola mundo, por ejemplo. Hola mundo, por acá. ¿Ya? Y lo ejecuto desde acá, donde dice run. Ahí está. Y la respuesta siempre te va a dar acá, hola mundo. ¿Ya? Yo le voy a dar, por ejemplo, imagínate, otra función que hemos visto, por ejemplo, input. ¿Ya? Y le voy a poner hasta, ingrese un valor, por ejemplo. ¿Ya? Y le voy a dar. También lo puedes hacer con Shift Enter, ¿ya? Con Shift Enter. O sea, lo puedes ejecutar desde acá y la respuesta te lo da abajo. O si no usas la tecla Shift Enter. Mira, y acá te dice ingrese un valor. Ahora, cuando aparece el asterisco de acá,
está esperando que tú le ingreses un valor. Mira, yo le ingreso 12 y ya regresó al 2. ¿Por qué te sale acá 1 y 2? Porque es las posiciones, o es como si fuera un índice de los valores que tú estás ingresando. ¿Ya? Eso es lo primero y esto es lo segundo. Ah, mira, lo chévere de esto, mira, esto es bacán, ¿no? Por ejemplo, imagínate que yo tenga acá una variable que diga el costo, ¿ya? Voy a crear una variable costo. Una variable costo y le voy a poner acá 20. Ya tengo mi variable costo. Ahora, si esta variable costo está en la posición 3, entonces mira, yo puedo acá, en vez de esto, mira, yo voy a borrar, ya sé que funcionó, y yo voy acá a imprimir costo, por ejemplo. ¿Ya? Voy a ver si imprimo costo. Entonces le doy Shift Enter y me imprimió el costo. O sea, no importa si lo haya hecho después. Porque acá lo que va a importar es el orden. O sea, primero esto, hecho esto. Segundo, lo que borré. Después he hecho esto, que es el tercero. Y acá he vuelto a imprimir, mira. O sea, las variables pueden venir después, pero las puedes reutilizar en cualquier lugar. Si yo, por ejemplo, utilizo una variable acá, que llame print, por ejemplo, precio, por ejemplo, obviamente ahí me va a salir error, ¿no? Si le doy Shift Enter, me dice que no existe precio. Pero si yo acá le pongo precio y le pongo 10, por ejemplo, ¿ya? Y lo vuelvo a ejecutar acá, vuelvo, le doy Shift Enter y ya te sale 10. ¿Te das cuenta? Es la manera que trabaja. Ahora, si tú quieres limpiar todas las salidas acá, todas estas salidas, eso es como si fueran las salidas en consola. Si quieres limpiar esta salida, te vas al kernel y le das la opción Restart Clear Output acá. Entonces le das restar todo eso y va a borrar todas las salidas que has hecho. Si tú quieres eliminar esto, la forma que yo hago es cortándolo de acá, ¿no? Yo lo corto esto, lo vuelvo a cortar acá y lo vuelvo a cortar acá. Sí. De esa forma, yo lo elimino, por ejemplo. ¿Ya? De esa forma yo lo elimino. Entonces, esa es la forma de poder utilizar el cuaderno. El cuaderno de Jupyter, ¿ya? El cuaderno de Jupyter. Es bien interesante utilizarlo y van a aprender bastante y va a ser muy práctico, mejor dicho, va a ser muy práctico. Ahora, vamos a aprender algunas cosas más con este cuaderno, sobre todo vamos a utilizar formatos, por ejemplo, ¿ya? Vamos a ver utilizando formatos, ¿ya? Por ejemplo, suponiendo. ¿Ya? Vamos a ver esto de acá, esto de acá. Vamos a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Espérenme un ratito, que acá un poquito que mi máquina está un poquito lenta. ¿No? Okay, un poquito lenta. Listo, ya. Entonces, antes, ahora miren, se van a dar cuenta, ¿ok? Vamos a utilizar algunas cosas de formatos. ¿Ya? Vamos a aprender a usar formatos, que es lo de la primera parte. ¿Ya? Esto yo lo voy a borrar. A ver, a ver, a ver. Esto lo voy a cortar, amigos. Lo voy a cortar así y listo. Acá. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner este símbolo numérico y voy a poner acá, mira, mi primer cuaderno. Mi primer cuaderno. ¿Ya? Pero acá lo voy a marcar como Markdown. Mira, no como código, o sea, todo lo que he escrito es como código. Ahora lo voy a hacer como Markdown. Y mira cómo cambió. Y si le doy un Shift Enter, ya tengo como especie de un título, así como si fuera un H1, si estoy en HTML, por ejemplo. Si le pongo 2, así, miren, 2, y le pongo subtítulo, por ejemplo, subtítulo, y si yo le doy acá Shift Enter, no va a funcionar porque esto está en el área de código, tiene que estar en el área de Markdown. Y mira, funciona. Ahora le das Shift Enter y ahora está un poquito más chiquito. Y lo mismo pasaría si le pones tres valores numéricos acá, tres, y le pongo yo le pongo así, subtítulo. Título. Y tienes que ponerle Markdown. No, no te olvides, y ahí recién le das el Shift Enter. ¿Ya? ¿Ok? Y, por ejemplo, vamos a poner otras cosas, ¿ya? Imaginemos que ahora vamos a poner un ejemplo. Vemos ejemplos, por ejemplo. Mira, ¿qué pasó acá? Y le voy a poner un markdown acá. Mira, le doy un Shift Enter y mira, me genera una viñeta. Cuando tú le pones el guión,
guión te genera una viñeta, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero poner negrita, ¿ya? Si yo quiero poner hola, voy a usar este, por ejemplo, Nampi, por ejemplo, o Nompi. Entonces yo le voy a poner acá dos asteriscos y mira cómo va a cambiar esto. Obviamente ya sabes que tienes que ponerle más dos por acá. Le doy shift enter y ya lo pone en negrita. Los dos asteriscos adelante y atrás es negrita. Entonces voy a poner también voy a utilizar en este caso pandas. Voy a utilizar y si le quiero poner amigos cursiva, entonces le voy a poner para poner cursiva le tenemos que poner la K de cursiva. A ver, vamos a ver, vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ponerle la K de cursiva. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a corregir acá esta parte. Y le voy a poner K. A ver, vamos a... esperen, esperen. Esperen, esperen, esperen. Vamos a ver, vamos a ver. Ya. Voy a poner acá pandas, ¿ya? Ahorita lo vamos a activar esto. A ver, un momentito, amiguitos. Un momentito acá. Lo vamos a hacer primero todo con negritas y de ahí le voy a aplicar, en este caso, la... Ah, ya, tiene que ser Mardon. Sí, me estaba olvidando, ¿ya ves? No se olviden ustedes esto. Voy a utilizar pandas. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Acá sigue en código, ¿no? Ahora sí. Listo. Ese es el problema, ¿ya? ¿Ok? Y si quieres utilizar, por ejemplo, imágenes, ¿ya? ¿Quieres poner imagen? Miren, ah, miren, miren. Entonces colocas acá. Le pones Mardo también. Y le colocas acá, amigos, mira. Le pones acá imagen. Así. Esta es la palabra. Imagen. Quieres a tu cuaderno colocarle alguna imagen y acá le pones la dirección de la imagen, ¿ya? Por ejemplo, vamos a poner Nampi. Voy a buscar el logo de Nampi, esta imagen, y voy a ver acá y voy a poner abrir, copiar dirección de la imagen. A ver, vamos a ver si es cortita la dirección. Sí, sí es cortita. Entonces, esta dirección lo voy a colocar acá. Miren, ¿eh? Interesante, ¿eh? Toda la ruta. Entonces le voy a dar acá Enter y ahí me salió la imagen. ¿Vieron? Y ojo que la imagen no solo lo puedes jalar desde internet, sino la imagen puede ser también como parte, puede estar como parte de tu cuaderno. ¿Ok? Puede estar como parte de tu cuaderno. ¿Alguna pregunta hasta ahí, amigos? ¿Alguna pregunta del cuaderno? ¿Ah? Sí. Lo único que pues, haces es doble clic nada más y lo editas. ¿Ya? Haces doble clic y lo editas. Acá, mira. Entras acá con el doble clic y ya lo vuelves a editar acá. ¿Viste? Ahí lo puedes editar. Simplemente con doble clic. ¿Ya? Ahora, si por ejemplo cierras tu cuaderno el día de hoy, ponte que vamos a cerrar el cuadernito. ¿Ya? Y lo quiere volver a abrir. Mira, yo lo voy a cerrar todo. ¿Ya? Lo cierro de nuevo. ¿Y saben cómo lo vas a abrir? Miren, atención, ¿eh? Entras a tu carpeta nuevamente. Mira, entras a tu carpeta que dice Full Stack. ¿Ya? Creo que está acá. Full Stack. Y entra a mi carpeta Ciencia. Este es mi cuaderno. Y obviamente eso lo escribo CMD. Y otra vez escribo el comando Jupyter Notebook. Y ahí va a abrir el cuaderno. ¿Ya? Entonces debes volver a copiar esta URL que te da, que está en el localhost. ¿Ok? Y lo volvemos a copiar. ¿Ya? Voy a jalar una dirección de internet nueva. ¿Ya? Esta dirección de acá. Y lo volvemos a copiar ahí. Ahí está. Entonces, este es tu cuaderno con extensión IPNV y ahí está. Para que lo puedas volver a modificar. Lo puedes abrir las veces que tú quieras y lo puedes volver
en este caso a modificar. ¿Okay? Mira, yo estoy, puedo volver a, acá le voy a poner, por ejemplo, NumPy, por ejemplo, acá le puedo poner pandas, para vean que se puede modificar sin ningún problema. Pandas. Y acá le voy a poner NumPy. ¿Ya? Entonces le doy acá Shift Enter de nuevo, ¿no? Shift Enter y Shift Enter. ¿Ok? Listo. A ver, ¿alguna pregunta ahí? Por ahí. Antes de seguir codeando. ¿Qué les pareció? ¿Interesante o no? Ah, ya, una línea adicional, sí, qué buena pregunta. Entonces, todo lo manejas por acá, acá donde dice insert, acá celda anterior o celda después. Entonces irá celda después, ahí inserta a después. Gracias por la pregunta. Insert, celda anterior, inserta arriba. ¿Viste? Sí, por la primera vez sí parece que se está demorando. Mira, si se demora este amigo, instálalo por el Anaconda también, es más rápido. Porque a veces también es por la versión que tienes de tu PIC también a veces. Es la versión de tu PIC y a veces hay que actualizar esa versión. Pero si tienes problema, al final espera que instale todo. Si te sale un error, me mandas el error. Y si se demora un poquito o si no lo hacemos todo por el Anaconda, ¿ya? Ya, entonces miren, vamos a hacer una cosa, amigos, los que están ahorita conectados en la clase, ¿ya? Y así también aprovecho un poquito para descansar y tomar algo, ¿ya? Porque sí, no sé por qué un poquito me ha agitado más que antes. Entonces, vamos a hacer un break, ¿ya? Mientras ustedes están instalando, terminen de instalar esto, terminen de instalar, ¿ya? Hacemos un break. Y luego nos conectamos nuevamente. ¿Está bien? ¿Ya? Listo. Entonces voy a poner en pausa y luego continuamos. ¿Ya? Voy a poner en pausa. Sí, ya. Continuamos, ¿ya? Entonces, como les estaba diciendo, ya sabemos trabajar con la primera parte, con nuestro cuaderno de Júpiter. Ya podemos darle formatos, negritas, viñetas, inclusive algunas imágenes. Pero no se mira tu pantalla, hermano. Ah, ya, perdón, perdón. Voy a compartir, no te preocupes. Ahora se ve. Aún no, me imagino que está cargando porque lo miro todo negro. Imagino que está cargando. No, ahora ves alguna pantalla. No, Armando. No, ya ves. Sinceramente, si mira el tiro, voy a, no sé. De verdad se viene negro, no sé por qué. Qué raro. No, quizás no carga. Ahí está cargando otra vez. Y ahora, Ya, mira, ya lo miro, ya lo miro. ya, ahora sí. Mientras esperamos también que nuestro ya, entonces esto vamos a dejarlo inicialmente como estaba acá. Ya, esto yo lo voy a eliminar, como dije, con este cortar acá. Ya nos dio nuestro amigo el pase. Ahí está, ya estamos nuevamente. Disculpen que se cortó. Ya, ya listo. Ahora sí, vamos a. Ya sabemos a trabajar con las imágenes, los formatos, todo eso en nuestro cuaderno de Júpiter. Pero ahora sí ya vamos a trabajar con las librerías. Ya vamos a comenzar a trabajar con las librerías. Mire,
Vamos a ir conociendo las librerías, pero con un objetivo, ¿no? Pues cuando tú trabajes con ciencia de datos y vas a tener que trabajar con datos, tienes que saber en qué momento vas a utilizar las librerías. Pero como te dije, la librería no va a ser todo, ¿no? Vas a tener que hacer un algoritmo, por ejemplo, para usar estas librerías. Por ejemplo, yo te doy un caso, ¿ya? Imagina que tú quieres hacer una aplicación, estás pensando hacer una aplicación y que esa aplicación te pronostique o se acerque mucho al tipo, por ejemplo, en este momento, no sé, de música que quieres escuchar. Entonces, para eso tienes que tener una base de datos, cargar la información a esa base de datos o a los repositorios que tienes y sobre todo, tú alimentarla de información y decirle, oye, a mí me gusta este género o a mí me gusta, por ejemplo, en tal hora, no sé, ¿no? Por mandar un dato, me gusta escuchar este tipo de música, todo eso. Entonces, no solo es llenar la información, sino también es hacer el algoritmo para predecir. ¿Ok? Y eso también vamos a aprender a hacer el algoritmo. Ahora, en esta primera parte, vamos a aprender a utilizar las librerías que tiene, ¿ya? Lo primero que vamos a hacer es utilizar NumPy, ¿ya? Esta librería de NumPy, vamos a hacer un ejemplo sencillo que generalmente me permite, vamos a trabajar con la parte, imaginemos, de gráficos, ¿ya? Mire, acá puedes poner un comentario de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si yo deseo importar la librería NumPy, ¿ya? Voy a importar la librería NumPy, por ejemplo, para trabajar con la librería NumPy. ¿Okay? Y después le voy a dar un ejemplo claro de lo que hace esa librería. Entonces, ¿cómo debes hacer? Import NumPy y lo voy a poner acá en ASNP, por ejemplo. Y le das Shift Enter, por ejemplo. Acá te va a salir un error. ¿Ya? Hasta ahí quería llegar. ¿Por qué no sale ese error? Obviamente porque no existe la librería o no tengo instalado la librería. O sea, no existe el módulo de NumPy. Entonces lo que deberíamos hacer es instalarla y desde aquí también podemos instalar. A ver, voy a ver si me permite instalarla así. ¿Ok? Siempre te aparece acá el asterisco. Eso indica que está en proceso. Que la librería se está ejecutando. Está funcionando en ese momento. Vamos a esperar ahí que termine, ¿ya? De hacer la instalación. Mientras, para este caso, acá me sale un warning. ¿Ya? Que me está indicando que debo actualizar mi versión de PIT, pero esto me indica que ya se ha instalado correctamente. A ver, yo lo voy a volver a probar, ¿ya? Shift Enter, ok, y ya se ha instalado la librería. Entonces, yo voy a borrar el Kleiner, ¿ya? El kernel, perdón, voy a borrar el kernel para que ya no me aparezca ese mensaje, ¿ya? Entonces, imagínate que yo quiero hacer ahora un pequeño gráfico. Entonces voy a importar otra librería. Miren, voy a poner import, ¿ya? La librería se llama así, map. Acuérdense cómo se llamaba, loop, así, loop, ¿no? Y le voy a poner punto. Voy a usar un gráfico de PyPlot, que son los más conocidos, ¿no? Y eso lo voy a guardar en esta, diríamos, variable PLT. Y otra vez también me dice que no está instalado la librería. Entonces lo que tienes que hacer es instalarla, pues. Como hemos aprendido, pin install y comienzas a instalar la librería. ¿Vale? Esperamos ahí un momento que instale la librería matplotlib. Esta librería específicamente la vamos a utilizar para crear gráficos, ¿ok? Para en este caso nuestro propósito. A ver, voy a comprobar si la librería ya está instalada, ¿sí? Ya no me sale el error. Yo voy a borrar el kernel nuevamente. ¿Ok? Y listo. A ver, voy a importar nuevamente esto de acá. Ya me sale los dos correctamente. Ya tengo instalado. Voy a borrar esto también. Lo voy a cortar. Perdón, estoy copiando acá. Lo voy a cortar. Y voy a utilizar las dos librerías, NumPy y Matplotlib. Entonces, miren, generalmente, como les había dicho, esta librería NumPy tiene una serie de funciones que me permite trabajar con gráficos de una manera más, mucho más, más fácil de manejar. Por ejemplo, yo voy a crear una variable X y voy a usar NP, que es donde está todas las librerías, o mejor dicho, del paquete de NumPy.
Entonces le voy a poner np punto y voy a usar ahora, por ejemplo, arrange. ¿Ya? Entonces yo voy a generar números del 1 al 11, por ejemplo. Y voy a trabajar con esos datos. ¿Ya? Y me dice np, a ver, np, no, dice acá que no está funcionando muy bien, np, acá me dice que ya le importó, y listo, ya lo agarro ahí, ¿ya? Entonces, ya tengo acá, estoy generando números del 1 hasta el 11, ¿ya? ¿Ok? Después voy a crear una variable más, y, donde le voy a poner n, y hay otra función que se llama random, por ejemplo. Y voy a generar números enteros, ¿no? Que no pasen de 10, ¿ya? Y que su tamaño también sea hasta 10, por ejemplo, ¿ya? Tengo dos variables ahí, ¿ya? Yo voy a hacer un gráfico en base a esos valores. Un gráfico clásico donde voy a tener los valores de X y los valores de Y. Los valores de X van desde 1 hasta el 11 y los valores de Y van a ser valores aleatorios. ¿Ya? Que me ha dado gracias a esta la librería de NumPy. Entonces, miren, ahora sí voy a utilizar Pylop, ¿ya? Pyplot, mejor dicho. Entonces voy a usar plt por acá, amigos, ¿ya? Y voy a usar la función plot y voy a generar x y y, ¿no? Que son las coordenadas. Y para generar el gráfico, solo le voy a dar, voy a mostrar con la función show, miren. Y ya tengo el gráfico ahí generado, mira. Así de sencillo. Y estos son tanto los valores de x y de y. ¿Ok? Estos son los valores de X y de Y. Miren, acá le estoy diciendo que los valores de Y, que son estos de acá, que no pueden pasar, no pueden ser mayor de 10, y los valores de X, que son estos de acá, pueden llegar hasta 11. Miren. Este es el gráfico que me ha generado. Mira, ahorita obviamente entender un poco el tema de las funciones que trabaja NumPy en esta primera clase, lo vamos a ver más a detalle. Pero lo que quiero que entiendan es qué fácil y qué intuitivo, diríamos, y qué no tan complicado, ¿no? Es trabajar con estas librerías y poder generar un gráfico, por ejemplo, ¿ya? Pero esos gráficos tienen que tener un propósito, tienen que servir para algo mejor. Ahora sí vamos, por ejemplo, a trabajar con datos. Y a ver, vamos a ver qué no vamos a hacer un, por ejemplo, un clásico gráfico de barras, ¿no? Donde nos indique, a ver, ¿qué hacemos? Ya, la cantidad de contagiados que hay por COVID, por ejemplo, ¿ya? Ahora que está eso de COVID, vamos a hacer un gráfico, ¿ya? Donde nos indique la cantidad de contagiados. Entonces, yo en este momento mi repositorio lo voy a llenar manualmente, pero lo puedo jalar también de una fuente de datos. Entonces, yo voy a trabajar con estas fechas, ¿no? Del 6, estamos 4, ya vamos a ponerle 4. Vamos a ponerle 0, voy a comenzar del 01, 401 del 2021. Desde ahí voy a empezar. Este va a ser mi primer valor que yo tenga, mi primera fecha. Y ahí voy a ir aumentando, amigos, acá. Entonces voy a poner acá 4, este es el mes, sí, este 4 es el mes y este es el día, ya. El 1, el 2, este voy a hacer el 3. Y este sería el 4. ¿Eh? Y vamos a ponerle hasta el día de hoy. ¿Eh? 4. Le voy a poner 5 por acá. Le voy a poner 6. Y voy a terminar acá, amigos, con 7. Acá está. Voy a terminar con 7. Ahí está. Esas son las fechas. ¿Ya? Y en cada fecha yo voy a poner otros valores que le voy a poner contagiados, por ejemplo. Vamos a suponer que el día 4 ha habido 1700 contagiados, ¿ya? Voy a decir que el día 1 ha habido 1700, en el día 2 ha habido 1800 contagiados, en el día 3 ha habido 1900 contagiados, en el día 4 ha habido 2000 contagiados, en el día 5 ha habido 2020 contagiados, perdón, 2020, ha ido subiendo, miren. En el día 6, 2022, y en el día 7, que estamos hoy, 2030 contagiados, 2040, ¿ya? Ahí está. Entonces, cada fecha me está indicando, así como si fueran las coordenadas X e Y, cuántos contagiados hay por día. Entonces, ahora voy a hacer un clásico gráfico de barras. Entonces, para eso, voy a seguir usando esta librería que tiene
Python que se llama Matplotlib, que me permite hacer mostrar la información en gráficos. Toda la función, para poder utilizar todas las funciones que tiene la librería, tengo que utilizar esta palabra reservada llamada plt, ¿no? Entonces utilizo plt, ¿okay? Y ahora quiero de tipo var, ¿ya? De tipo var. Y le voy a poner un rango, por ejemplo, ¿no? Rango, un range de 5, por ejemplo, ¿ya? Y le voy a decir que me jale esto, ¿no? Contagiados, la variable contagiados, ¿ya? Y le voy a poner un color, miren. Es color, por ejemplo. Vamos a ver. ¿Ya? Voy a poner un color. A ver, vamos a poner en este caso red, ¿no? Ok. Entonces, ahora le voy a decir, antes de mostrarlo, plt.show, por ejemplo, acá. A ver. Ahorita no muestra todavía información. Me falta más data. Vamos a pasarle ahora plt.ticks, xticks, ¿no? Y acá le voy a poner también, voy a trabajar en un rango de 5. Esto, ¿cuánto es mi rango? A ver, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, ¿no? Vamos a poner un rango de 7 mejor, ¿ya? De 7 días. Voy a trabajar con un rango de 7 días. Y ahora sí le voy a poner fechas. Ahora voy a trabajar acá con fechas. Y ahora voy a decir que va a tener una rotación, rotation de 60. ¿Ok? Le voy a poner a mi gráfico un título. Entonces le voy a poner, por ejemplo, crecimiento, crecimiento de COVID, ¿ya? De COVID en Lima, por ejemplo, ¿ya? Crecimiento de COVID en Lima. ¿Ok? Y listo. A ver, vamos a ver ahora si ya me está pintando el gráfico. A ver, me dice acá contagiados, dice, a ver, acá está mal escrito, perdón, es contagiados, así. Y a ver, vamos a ver, dice fecha no está definido, acá me he equivocado con fecha también, y acá sería fechas, pero ya mi gráfico está funcionando, dice, no hay un atributo title, está mal escrito también acá, amigos, y acá sería el título. Ahí está mi gráfico, mira, crecimiento de COVID en Lima. Miren, estas son las fechas que le he dado y esto es cómo está variando, cómo está creciendo. Y miren, el color que le he colocado, el ED color, aquí está, ¿no? Es como si el color del borde del gráfico. Pero ahí está dando las coordenadas de X y de Y. Y acá yo ya puedo ya ir mostrando cómo mi gráfico se está moviendo, ¿no? Cómo mi gráfico se está moviendo. Entonces, como verán, es muy sencillo. Trabajar con estas librerías, ya he mostrado dos, cómo trabajar con NumPy. Generalmente NumPy es la que generalmente yo le voy a pasar información, yo le voy a pasar los datos. NumPy tiene funciones que me van a ayudar a mí a representar la información de una manera más fácil para interpretar. Y la librería Matplotlib me permite a mí visualizar esos resultados que me da NumPy en forma de gráfico. En forma de gráfico, o ¿okay? Que me da NumPy en este momento, ¿ya? Ahora vamos a ver otra librería. Miren, Armando, si yo quiero aprender un poquito más, acuérdate siempre, entres a la página oficial de NumPy. Miren, vamos a entrar acá a NumPy. La página es numpy.org y ahí vas a encontrar toda la información que tienes en este momento de esta librería, ¿no? Ahí está la librería, esta librería que te permite trabajar con datos. Esta es la librería, ¿no? Y ahí siempre, como les digo, vayan a la documentación. Esta es la documentación y aquí dice que es NumPy, cómo se instala y ahí que están los tutoriales, perdón. Y así como hay de NumPy, amigos, también existe un tutorial o la página oficial. Yo le digo siempre la página oficial de esta librería, ¿no? De Matplotlib, ¿no? Que te permite hacer estos tipos de gráficos. Miren la cantidad de gráficos que puedes hacer. Yo me guío mucho de estos ejemplos. Mira, si quiero hacer un gráfico de barra, un gráfico de char, horizontal, un gráfico de plotting como hemos hecho. ¿Ok? Y acá puedes entrar cada uno. Y es muy fácil, ¿no? Por ejemplo, este de barra. Y ahí te muestra cómo hacer el código, ¿no? Cómo hacer el código. Y ahí
tú puedes con ellos trabajar sin ningún problema. ¿Ok? De esa manera podemos ir comenzando interpretando la información que me da el gráfico. Pero como les dijo, no hay que todavía no hemos interpretado nada, solo estamos momentáneamente utilizando las librerías que son muy fáciles de implementar. Ahora, vamos a utilizar otra, por ejemplo. Otra librería de análisis de datos, por ejemplo, Pandas, ¿da? ¿Para qué me puede servir Pandas? Pandas es una herramienta de análisis también y manipulación de datos de código también abierto, rápido, diríamos que potente, es bastante flexible y también como la librería NumPy y Matplotlib es muy fácil de usar también. Y está construida, Pandas está construida bajo el lenguaje de programación Python. Si ustedes se acordarán en la PPT anterior que les había mostrado, yo les había hablado de los data frame, ¿ya? Esa es su estructura clave. Su estructura de datos claves se llama data frame. ¿Para qué te permite el data frame? Te permite almacenar y manipular la información en forma de tabla, o sea, de manera tabulada, ¿ok? En columnas y filas, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizarla. Miren, miren, esto le va a gustar bastante. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Primero, obviamente, instalarla. A ver, vamos a ver, pin install, ¿ya? Y voy a instalar pandas. A ver, vamos a ver, instalamos pandas, así como instalé NumPy y Matplotlib, ¿ya? Hay que esperar un momento ahí que instale pandas. Desde el mismo cuaderno de Jupyter lo puedes hacer, ¿no? Mientras se instala, yo puedo seguir avanzando, ¿eh? Ojo, ¿eh? No hay ningún problema. Entonces, yo voy a poner import. Voy a usar también pandas. Acá ya me salió un warning también. No hay ningún problema. Yo lo voy a limpiar con el cleaner acá. No hay ningún problema. Ya. Listo. Entonces ya está instalando pandas. Entonces también voy a trabajar con la librería. Ahí está. Import pandas ASP. Listo. Ya lo aceptó. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos a suponer que ahora sí voy a trabajar así como el ejemplo anterior con datos. Pero ahora les voy a enseñar a hacer un data frame de nombre y de edades, por ejemplo, de personas, ¿ya? Vamos a suponer, tengo nombres por acá y voy a poner nombre de personas acá. Voy a poner Juan, voy a poner María, voy a poner Pedro, voy a seguir inventando Manuel, voy a poner acá Jorge, por ejemplo, ¿ya? Jorge, amigos, listo. Y voy a poner en otra lista, con otro vector, como lo quieran llamar, en las coordenadas X y Y, como hicimos anteriormente. Juan tiene 33, María le voy a poner 45, Pedro le voy a poner 19, Manuel le voy a poner 18 y Jorge le voy a poner 27 años. ¿Ya? Acá están los valores, nombres y edades. Ahora, eso lo quiero transformar en un data frame. ¿Por qué lo voy a hacer en un data frame? Porque cuando lo transforme en un data frame, voy a trabajar con funciones que me trae Pandas de una manera más, diríamos, más fácil, ¿no? Por ejemplo, para agrupar, ahí nos está llamando alguien. Por ejemplo, si tú quieres agrupar, si tú quieres agrupar, si tú quieres hacer, imagínate, hallar el valor máximo, el mínimo, ¿ya? Entonces, esta librería, o utilizar funciones, esta librería te puede ayudar mucho. Entonces le voy a poner así, mira, data frame, le voy a pd punto y solo pd estoy utilizando ya la librería de pandas. Entonces esta tiene una función llamada data frame. Mira, data frame, sí, tiene una función llamada data frame, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a construir mi data frame? Va a ser en base, le pones en llaves, como si fuera como un diccionario. Es un diccionario de clave y valor. La clave va a ser el nombre, los nombres de las personas, ¿ya? Y le vas a colocar el valor, va a ser nombres. Listo. ¿Ya? Clave valor ahí. Y el otro va a ser edades, amigos. Entonces le vamos a poner acá edades. Mira cómo lo voy a pintar en un data frame con edades también. ¿Ok? Y luego, si quiero pintar mi data frame, solo llamo al objeto llamado DF. Y miren, ya está mi data frame. Interesante, ¿no? Como si fuera una tablita.
como si fuera una tablita. Miren, acá lo tengo. Los nombres que ustedes ven ahí, esto es como si fuera una, es como, lo trata como si fuera una columna. Edades como si fuera otra columna. Y ya estás formando ahí tu data frame. Está formando tu data frame. En base a este data frame, amigos, ya podemos utilizar funciones. Ya podemos usar muchas funciones que les voy a ir enseñando poco a poco. Armando, pero ¿qué estamos aprendiendo? Y le vuelvo a repetir, recién a utilizar las librerías y un poco a decir, oye, qué fácil es usar esta librería. Pero cada librería tiene un propósito. No es tan fácil utilizarla de una manera, a veces los casos se pueden complicar, o mejor dicho, al momento de traer la información no es tan fácil. Para eso también hay que utilizar algoritmos, ¿no? A ver, por ejemplo, usamos más cosas, ¿ya? Usamos algoritmos ahora, ¿no? O usamos algoritmos y usamos funciones, ¿no? La idea es poder utilizar funciones. Entonces, yo voy a utilizar este data frame, miren, que ya, yo ya lo tengo armado por acá para no estar llenando toda la información, amigo. Miren, ya tengo un data frame acá, armadito. Entonces, tengo acá DF y ya lo tengo armado. Así. Mira, esto que me muestra, imagina que yo estoy trabajando en una empresa comercial. Y donde tengo, estos son lo que estoy viendo, estas son mis ventas en el mes, en este mes, en el mes que pasó, mejor dicho, en el mes de marzo. Televisor, he vendido tanto de televisor, PC, he vendido tanto. Hay dos PC, no debería haber dos PC, ¿no? No importa, celulares he vendido tantos, televisor también, celulares, varios celulares, ¿no? De diferentes marcas, vamos a suponer, de diferentes marcas. Ahora, imaginemos que yo ya comienzo, pienso un poco a trabajar con las funciones, ¿ya? Vamos a comenzar a trabajar con las funciones. Por ejemplo, ¿ya? Si yo quiero agrupar y sumar, por ejemplo, imagínate que quiero agarrar y sumar todo lo que sea en PC y sumar todo lo que sean celulares. Si estuviera, por ejemplo, en SQL, sería muy fácil. Tendría que hacer CL, sum, por ejemplo, y poner acá valores, ¿ya? Valores, poner el nombre de la tabla, front tabla, y tuviera que usar acá un group by, por ejemplo, y agruparlo también por el campo valores, valores, ¿no? Y a veces también es importante ponerle el order by, ordenarlo por, en este caso, por el campo valores. Ahí está. Así lo podré. Eso es como si estuviéramos trabajando en SQL. Pero, ¿cómo esto lo podemos? A ver, lo voy a comentar. ¿Cómo esto lo podemos transformar usando la librería de pandas y las funciones que tiene pandas, mejor dicho? Entonces, yo voy a crear un objeto llamado DF1, ¿ya? Y le voy a decir así. Mi data frame, que se llama DF, es donde está la información. Mira, acá está la información en mi objeto data frame, ¿okay? Y hay una función llamada groupby también. Hay una función llamada groupby, ¿no? Hay una función llamada groupby. Entonces, yo voy a agruparlo por producto, le voy a decir, ¿ya? Por esta columna, por la columna producto. Entonces, lo voy a agrupar por producto, ¿no? Agrupo por producto. Y voy a tener que sumar los valores. Valores de los productos. ¿Ok? Voy a sumar. Entonces, voy a utilizar acá esta función, la función sum, ¿ya? Y le voy a decir, voy a usar la función toFrame. Y encima, para hacer mucho más rápido, lo voy a indexar. Reset index acá. Reset index. Entonces voy acá y ahora voy a imprimir DF1. A ver, vamos a ver. Pongo DF1 y acá me sale. Mira, de celular he sumado. ¿Cuánto de celular? He agarrado todo lo que es celular y lo ha sumado, que es 311. Perdón. Ha sumado todo lo que es PC, 55, y ha sumado todo lo que es televisor, en este caso 53. Interesante, mira, todo lo que hicimos alguna vez en SQL, ahora lo estamos llevando a utilizando pandas. Por eso es importante usar los data frames, porque el data frame te da esta función, por ejemplo, para agrupar esta función groupby y esta función sum, por ejemplo, para sumarlo. ¿Ok? Y si quieres ordenarlo, Armando, yo quisiera ordenarlo. Ah, ya, vamos a ver, ¿ya? Ordenarlo. Entonces, ¿cómo podría? Me voy a copiar del anterior y le voy a decir lo mismo, le voy a poner toFrame, reset index, y acá voy a poner la función que me permite ordenar. Entonces, le voy a poner sort, values, ordéname,
ordéname por, en este campo, por valores, ¿ya? Voy a ordenar por valores. A ver, siempre shift enter para ver si está todo bien. Y le pongo DF2. Ese es el data frame. Ahí está, mira. Ya lo ordenó por valores de menor a mayor. O sea, primero te pintó televisor, después te pintó PC y después el último celular. Interesante, ¿no? Interesante el tema de las funciones que trae en este momento en los data frame. Por eso es importante cuando tengas la información que viene de un Excel o de cualquier repositorio de datos, lo que yo hago, por ejemplo, me viene la información de Excel o de un TXT o de una base de datos, lo convierto a un data frame. ¿Para qué? Para poder utilizar esas funciones que tiene data frame y poder yo poder interpretar mis valores de una manera más limpia, más clara y mucho mejor de trabajarla. Y me da sobre todo posibilidades, ¿no? Me da posibilidades de utilizar esas funciones, ¿ya? Ok, Armando, y podemos hacer ahora con un gráfico, a ver, no les prometo, pero vamos a ver hacer un gráfico, vamos a hacer un gráfico, vamos a hacer un gráfico. Y ese gráfico nos va a mostrar, en este caso, lo mismo, ¿ya? Vamos a mostrar lo mismo. Entonces, como son los mismos valores, lo vamos a copiar. Entonces, voy a importar nuevamente, como ya instalé, pongo pandas y le pongo, ya. Voy a usar pandas y voy a usar matplotlib, ¿ya? Matplotlib punto pyplot, así, pyplot, y esto lo voy a guardar en la variable plt. A ver, listo, ya lo aceptó, ¿no? Ya aceptó las librerías. Entonces, yo voy a crear mi data frame rápidamente. Son los mismos valores, lo vamos a copiar, ¿ya? Los mismos valores, pero lo voy a poner en dos columnas diferentes ahora. Entonces voy a poner acá. Estos son los valores con los que he venido trabajando y voy a ver a imprimir mi data frame. Acá está, lo mismo acá, ¿ya? Pero ahora lo que voy a hacer un gráfico, a ver, de f punto group by, mira, sumándolos, ¿ya? Entonces voy a usar acá. Voy a usar la función group by, ok. Lo voy a agrupar ahora. Lo voy a agrupar por producto. Lo quiero agrupar por producto y voy a sumar en este caso los valores, ¿no? Voy a sumar los valores, pero voy a tratar de usar un gráfico en plot. ¿De qué tipo? Entonces le voy a decir que sea un gráfico de barra. Entonces le voy a poner bar. Acá. Este vendría a ser la sintaxis. Gráfico de barra. Acá está. Entonces, el data frame, no se olviden que es el DF, ¿ya? Y le voy a colocar, en este caso, le voy a colocar acá, una limpiada por acá, PCLF. Usa la función CLF por acá. Y le voy a poner PLT.show. Vamos a ver. Acá está mi gráfico, miren. ¿Vieron? ¿Ok? De celular, mira cuánto han llegado mis ventas de celular, cuánto han llegado mis ventas de PC y cuánto, casi mi venta de PC y de televisor está igual, ¿no? Estoy sumándolo por producto. ¿Ok? Estoy sumándolo por producto, estoy usando un gráfico de tipo plot y lo estoy mostrando acá, miren, con plt.show. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí yo puedo utilizar las dos cosas. Puedo utilizar pandas y puedo usar matplotlib para yo, en este caso, mostrar mi gráfico, ¿no? Sencillo, sí. Es sencillo, es muy sencillo. Ahora, si yo quiero hallar, esto voy a comentar. Parece interesante esto de acá. Otras funciones, ¿ya? Para que vean que es muy. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, resultados, ¿ya? Voy a crear un objeto llamado resultados. También, ahora voy a usar el mínimo, el máximo y el promedio, por ejemplo. ¿Cómo utilizas esas funciones acá? Mira, primero voy a agruparlos, voy a usar group by y lo voy a agrupar por producto. Vamos a agruparlo por producto. Entonces, acá uso la función llamada AGG. ¿Ya? Entonces acá le comienzo a agregar ya las funciones estadísticas. Bajo, ¿qué campo voy a hacer? Valores. Y acá los meto dentro de una lista.
Entonces le pongo, quiero el mínimo, ¿ya? Quiero el mínimo, quiero usar esa función mínimo, quiero usar la función máximo y quiero usar la función mediana, ¿no? Bien, mediana, ¿no? Ok. Y a ver, ¿qué pasa si imprimo resultados? Resultados, amigos. ¿Qué pasa si imprimo resultados? Ahí está, mira. De celular, este es el mínimo, este es el máximo y este es el precio medio, mejor dicho. De PC, el mínimo, el máximo y el precio medio. Y de televisor, esto, mira, qué interesante, ¿no? Imagina que tú tengas toda una fuente de información que lo trae de un Excel, por ejemplo, y ya puedes ya con estas funciones ya comenzar tú a trabajarlas, ¿no? Trabajar y ya es muy mucho más fácil y ya puedes ir ir interpretando en este caso tus valores, ¿no? Los valores que tú en este caso necesitas, ¿ok? Eso nosotros lo vamos ir aprendiendo poco a poco lo vamos a ir aprendiendo en qué momento utilizar las funciones correctamente para que ustedes vean de que no es difícil, ¿no? Utilizar. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, vamos, hay funciones que yo puedo usar como ordenar, como le dije, que es la función sort. Puedo usar una función que dice ascendente. Puedo utilizar también, trabajar con varias columnas. Puedo eliminar una columna. Puedo trabajar con múltiples columnas, no hay ningún problema. Puedo recuperar datos de una columna, ¿no? Si quiero obtener datos de una columna. Y así, ¿no? Puedo ir trabajando con los datos, eliminar, por ejemplo, filas, ¿no? Hacer consultas, por ejemplo, ¿ya? Vamos a hacer consultas, ¿ya? Las consultas a veces me dan a mí soluciones, ¿ya? Vamos a crear un dataset, ¿no? Soluciones muy rápidas para interpretar. Acá, vamos a ver, ¿ya? Vamos a crear este dataset. Mira, yo ya lo creé, ya lo tengo en memoria. Y miren, me dice, ahora estoy trabajando con poblaciones, me dice que México, vamos a suponer que esa es la cantidad de habitantes, ¿ya? Yo sé que son más algunos, pero por ahora vamos a trabajar con eso, ¿ya? Vamos a trabajar con eso. Y, por ejemplo, nos dice, en este momento, que México, ese es el valor que tiene, la cantidad que tiene. Argentina, esa es la cantidad de habitantes que tiene, y España, la cantidad de habitantes que tiene, y Colombia, ¿ya? Siempre hay que pensar que esa información no va a venir directamente acá, no lo voy a digitar, sino va a venir en el repositorio. Si yo quiero hacer filtros, a ver, vamos a ver. Voy a querer, por ejemplo, ya empezamos de lo más básico. ¿Ya? Países que tengan entre un rango de habitantes, ¿ya? Entonces voy a poner filtros, por ejemplo, filtro 1, ¿ya? Voy a crear un objeto llamado filtro 1, apunto al data, ¿ya? Al dataset, ¿ya? En este caso el dataset que estoy trabajando, este data frame, y le digo del data frame quiero trabajar con qué columna, con la columna población. Así, miren, quiero trabajar con la columna población. Quiero trabajar con la columna población. Este es el campo, población. Y quiero decir los que sean mayores, ¿ya? A este valor, ¿ya? A este valor, que sean mayores a este valor. Vamos a ver acá. Para que vean. Me puedo trabajarlo. Y solo me sale uno, ¿no? Que es mayor a este valor. ¿Te das cuenta? Entonces, acá ya estoy haciendo un rango. ¿Qué le estoy diciendo? ¿O qué estoy recuperando? Este es el data frame inicial o el data set inicial. Y del data frame estoy utilizando la columna población. Quiero que sea mayor a este. ¿Ya? Si quiero utilizar, acuérdense que alguna vez utilizamos el operador AND y OR. ¿Cómo lo podemos utilizar acá? A ver, vamos a ver. Y hacemos esto, ¿ya? Entonces, yo lo voy a copiar acá. Y le voy a poner ahora filtro 2. ¿Ya? Y le voy a decir que sea mayor a este. No hay problema. Y a la vez. ¿Ya? Y a la vez. ¿Ya? Y a la vez. ¿Ya? Que su superficie. Vamos a trabajar que hay superficie. No, no hay un cambio de superficie. Armando, ¿cómo yo podría agregar un campo? Vamos a agregar un campo más. ¿Ya? Vamos a agregar un campo. En este caso superficie. ¿Ok?
para yo poder trabajar con dos valores. Ya, entonces, vamos a agregar, porque no nos falta un campito más, ¿ya? Esto lo voy a comentar para después hacerlo nuevamente. ¿Cómo agregaría? Vamos a agregar una fila a este data frame, ¿ya? Entonces pongo data frame punto log, así, de esta forma, log. Entonces, ¿cómo se va a llamar la nueva columna que le voy a agregar? Entonces, en este caso, ¿qué pasa si yo le agrego una nueva fila que diga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, una fila 4, ya? Por lo menos, una fila 4, ¿ya? A ver, voy a agregar una fila, le vamos a agregar cantidad, por ejemplo, de filas, por ejemplo, ¿eh? Voy a agregar solo una nueva fila, miren, cantidad de filas. Y después vamos a aprender a actualizar toda esa fila. Si yo quiero agregar una fila, acá solo deberes ponerla así, ¿no? Entonces vamos a poner un país por acá, que se llame Venezuela, por ejemplo. Y le pongo un valor, por ejemplo, ¿ya? Le voy a poner este valor de acá. Vamos, 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 ¿eh? Le ponemos este valor numérico, ¿ya? Y a ver, ahora, ¿qué sucede? A ver, vamos a ver. Nos dice que el nombre cantidad de filas no hay. Entonces, ¿por qué? Porque no existe. Debería decir, en este caso, población, ¿no? En este caso le voy a poner. El campo se me llamaría país. País se debería llamar el campo país. O directamente le voy a poner 4, mejor dicho. A ver, vamos a ver, ¿ya? Ahí está. La fila 4. Entonces voy a imprimir mi data frame y ahí ya tengo el nuevo valor. 4. Si yo quiero seguir agregando filas desde acá, no hay ningún problema, ¿no? Yo podré agregar las filas que yo deseo. La fila 5, la fila 6, la fila 7. Lo agregas y ahí tienes ya tu data frame con valores, ¿no? Llenadas ahí manualmente, ¿ya? Llenadas ahí manualmente. Pero lo que quiero hacer en este momento es agregar una columna más. Ya vamos a agregar una columna más. ¿Hay alguna pregunta ahí? Si tienen alguna consulta, creo que ahí me están escribiendo para hacer una pregunta. ¿Okay? ¿Tienen alguna pregunta, amigos? Yo sí tengo una duda, Armando. Por ejemplo, esta información que la estamos proyectando en Jupyter, también, imagino que sí, también se puede proyectar en aplicaciones de escritorio y aplicaciones web. Claro. Ah. Claro, qué buena pregunta. Estas librerías que estamos usando, aprendiendo NumPy, Pandas y Matplotlib, la puedes utilizar en aplicaciones de escritorio y la puedes utilizar en aplicaciones web, en todas las aplicaciones que utilicen Python, no solo en Jupyter, ¿ya? En todas. Ya, entonces ya aprendimos a agregar una fila, gracias por la pregunta, ahora vamos a agregar una columna. A ver, esta columna que voy a agregar, ¿ya? Voy a agregar una columna, entonces le voy a poner DF, mira. Y si quieres agregar solo, este es el data frame y le agregas superficie, por ejemplo. Superficie. ¿Ya? Y simplemente así, amiguitos. Y ahí le agregas todas las columnas que tú quieras. Le voy a agregar estas columnas. Vendría a ser 8, ¿no? 8 valores. 1, 2, perdón. Siempre separado con coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están, amigos. ¿Ya? Y ahora debo tener, en este caso, mi data frame. A ver, vamos a ver acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué no imprime mi data frame? Ah, ya. El chip enter. Ahí está. Superficie le he agregado. ¿Ya? ¿Por qué agregué superficie? ¿Se acuerda? Porque quería hacer esto, ¿no? No, un poco que este filtro 2 es el que quería hacer, ¿no? Entonces, pues juntar filtros, hacer el filtro 2. Y a la vez, por ejemplo, le podemos poner así. Ya. Y a la vez, que en este caso le voy a decir que la superficie
Ahora ya voy a trabajar con esa columna superficie, porque ya la creé la columna superficie. Entonces, ya es mucho más fácil, ¿no? Utilizando este operador AND, entonces solo tengo que replicar, amigos, hasta esta parte. Hasta esta parte voy a replicar. Esto, replicas y lo colocas acá, ¿no? Y acá, la nueva columna que has creado, en este caso superficie, ¿ya? Y le voy a poner, a ver, a que sea menor a un valor, ¿ya? Voy a inventar un valor cualquiera, ¿okay? Voy a inventar un valor cualquiera. A ver, me dice, a ver, superficie, a ver, es que está en minúscula, ¿no? Es sensitivo. A ver, me dice acá. A ver, 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 vamos a hacerlo, vamos a chequearlo acá, ¿ya? Me dice que la población sea mayor a esto, es correcto, ¿ya? ¿Okay? Que la población sea mayor que esto, y acá, estoy evaluando dos condiciones, le voy a poner un paréntesis, o sea, no lo voy a cerrar todavía, y a la vez que la superficie sea menor, ¿no? Sea menor a esto, ¿no? Y acá recién lo debo cerrar, a ver. Ahora me dice, acá me dice el paréntesis, a ver, vamos a ver, población, vamos a juntarlo ahí para que se note mejor, ¿no? Que sea menor a este, ¿ya? Y a la vez que este, que nuestra superficie sea menor a 6.000. Entonces, ya tengo ahí dos condiciones. La primera condición de este es el data frame principal, ¿ya? Y le estoy diciendo acá, que la población sea mayor a esto. Acá me faltaba el paréntesis y acá me faltaba el otro paréntesis. A ver. Ahora sí, ¿ya? Filtros, Shift Enter, simple. Ahí está, no hay ninguno. A ver qué pasa si le pongo un mayorcito por acá. A ver. Hago el filtro y espero el resultado. Ahora sí, agarró uno, ¿no? Me agarró uno, México. Acá lo importante es saber utilizar, en este caso, las expresiones, ¿no? Acá hemos visto cómo agregar una fila, cómo agregar una columna y estamos viendo cómo, en este caso, buscar en base a una condición, si es mayor y si es menor. Si quiere buscar por nombre, por ejemplo, vamos a buscar por nombre, ¿no? Para aprender todas las condiciones que podemos hacer, ¿no? Nuestro origen de datos, el data frame, le ponemos acá DF, le ponemos el campo, voy a buscar por país, ojo que es sensitivo, entonces acá hay que ponerle, voy a buscarlo por país, que el país sea igual. En este caso a Colombia, ¿ya? Le voy a buscar a Colombia. ¿Ok? Que sea igual a Colombia, ¿ya? Entonces le voy a poner por nombre, por ejemplo. Por nombre, ¿ya? Y me sale uno. ¿Ya? Ahora, Armando, y si quiero utilizar más condiciones, a ver, déjeme acordarme algo clásico. Funciones, ¿ya? Funciones de que yo utilizo bastante, por ejemplo, para medir la cantidad de caracteres, ¿ya? Yo le pongo así, por ejemplo, le voy a poner una función, no, nombre, por ejemplo, el nombre largo. Lo voy a copiar para hacerlo un poquito más rápido, ¿ya? Esto lo voy a copiar acá y le voy a decir que quiero que el país, ahora mira, ¿cómo lo voy a decir? Voy a utilizar una función. Es una función de cadena, por eso le voy a poner len, ¿no? Que sea mayor a 6. Que los países en este caso sean mayor a 6 letras, le estoy diciendo. A ver. Entonces le voy a poner nombre largo, por ejemplo. Y lo voy a imprimir acá. Ahí está. 6 letras, hay varios, ¿eh? Y si le pongo obviamente 4, seguramente no me va a salir ninguno. Que sea mayor a 4, si sí, hay varios que son mayores a 4. A ver, si le digo que sean mayores a 14, a ver, ahí sí es, no va a salir ninguno. Mayores a 10, ¿no? Tampoco. A ver, esperen, esperen. Mayores a 10, y
la longitud que sea mayor es a 5. Ahora le voy a poner ya el nombre. Ahí está, que el país sea mayor es a 5. Que descienda que en el nombre del país sea la longitud sea mayor es a 5. ¿Ya? Mayor es a 5. Y ahí aparece, vamos a ver. Y si cambio, a ver, vamos a ver. Vamos a poner una condicioncita más. Ahora le voy a poner 9. No hay mayores iguales, a ver, ¿eh? Mayores iguales a 9. Ahí está. Ahí, eso es lo que quería. Que me salga Argentina y Venezuela. ¿Ok? Entonces, eso es, amigos. Eso es, eso es. Entonces, así podemos lograr. Así podemos lograr utilizar funciones, ¿no? Hay muchas cosas que averiguar. Hay muchas cosas que hacer. Podemos hacer joins, por ejemplo, uniones. Podemos seguir trabajando con gráficos. Toda esa parte es bastante interesante trabajar con esas funciones y con esas librerías. Las funciones están dentro de esta librería que hemos estado tratando de conocerla. Esta es nuestra primera clase recién de ciencia de datos, pero quiero que más o menos vean, si conoces las funciones, todo lo que puedes hacer, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Muy bien. ¿Preguntas ahí? ¿Hay preguntas? Preguntas, preguntas. ¿Preguntas para tocar otro tema? Yo sí, Armando, disculpa. Ya, dime, dale, dale, dale. No me quedó tan claro la utilidad de usar Jupyter, porque veo que, bueno, al principio sí, porque era como un libro de notas, pero después, por los ejercicios, no me quedó tan claro la Ya. función de usar. Ya. Bacán, bacán, bacán. Bacán la Y pregunta. como para complementar la pregunta, Armando, o sea, ¿cuál sería la diferencia o cuándo usarle respecto de tener una herramienta de Power BI, por ejemplo? Ya. Que hace lo mismo, ¿no? Las gráficas y todo. Ya, ok. Listo. Ya, a ver. Voy a tratar de resolver las dos preguntas. Ojalá que las resuelva. Mira, como les había explicado, el cuaderno de Jupyter generalmente se utiliza para el tema de ciencia de datos y para el tema de Machine Learning. ¿Por qué se utiliza esto? Porque es una herramienta más fácil de implementar, más fácil de escribir código. Es igual, por ejemplo, que tú quieres hacer toda una aplicación grande, por ejemplo, de Machine Learning, por ejemplo, de reconocimiento facial. Entonces, antes, o lo que yo hago, por ejemplo, antes de escribir todo el código, ya sea en un script o utilizando un editor o una herramienta, entonces lo que generalmente yo hago es usar el cuaderno de Jupyter y pruebo todas las funciones que tengo. Pruebo todas las funciones y voy viendo todos los resultados que me dan. Entonces, cuando ya veo que ya tengo los resultados esperados y cuando mis predicciones se están acercando mucho a la realidad, entonces ahí todo el código que he implementado lo paso a una herramienta más, diríamos, más completa para ya hacer todo un programa o toda una aplicación, ya sea una aplicación web o ya sea una aplicación de escritorio o ya sea una aplicación que va a funcionar como un script, por ejemplo. Pero utiliza el cuaderno de Jupyter para ir probando las herramientas que tiene en este caso ciencia de datos. Se utiliza mucho para ir probando las herramientas de ciencia de datos. Pero obviamente tú me vas a decir, pero si yo quiero hacer gráficas, toda esa parte, ¿ya? Y yo quiero esas gráficas ya mostrarlo, por ejemplo, en una aplicación. Entonces, lo que puedes hacer es primero probarlas en el cuaderno de Jupyter. Lo pruebas, hacer como un testing y después ya, como te vuelvo a repetir, lo pasas en una herramienta para convertirlo en un programa o en un script o en un ejecutable. Para eso lo puedes utilizar. A ver, y si tú me hablas de las herramientas de Power BI, no, no, obviamente las herramientas de Power BI son un poco más fuertes, son un poco más completas. Esto recién es un cuaderno de prueba, es como un cuaderno de pruebas. Yo lo utilizo como un cuaderno de prueba. Pero ya cuando quiero terminar y hacer, te vuelvo a repetir el código, ya tengo que pasar todo lo que he hecho en mi cuaderno, ya lo tengo que transformar en un script más completo, mejor dicho. ¿Ok? A veces pasa también de que tú tienes varias librerías o tienes varias funciones y tienes varios códigos y lo puedes almacenar
en varios cuadernos, y a veces lo que tú necesitas vas sacando y vas formando todo un gran programa, mejor dicho, ¿ya? Pero siempre tienes ya tu herramienta, en este caso de Jupyter, como un repositorio donde está toda la información que vas a necesitar para construir un programa más grande, mejor dicho. Entonces, en conclusión, ¿cómo se comienza con ciencia de datos? Primero, sa saber el negocio. Segundo, aprendiendo los algoritmos. Tercero, conociendo las librerías, sabiendo utilizar las librerías adecuadas. Cuarto, probando todo en tu cuaderno de Jupyter que esté funcionando. El cuaderno de Jupyter, ahí vas entrenando, entrenando, entrenando. Y cuando ya entrenas, tienes los resultados que has querido. El último paso es pasarlo ya todo a una aplicación funcional, que puede ser una aplicación de escritorio, una aplicación web o una aplicación inclusive móvil, ¿ya? Que sería ya la etapa final, ¿ya? Que sería la etapa final, ¿ok? Entonces, eso es lo que podría yo transmitirle en esa parte, ¿ya? Ahora, ¿qué podemos hacer para terminar? ¿Ya? Vamos a hacer algo interesante para terminar, ¿ya? A ver, tú me puedes decir, Armando, pero qué pasaría si yo tengo la información en un repositorio? ¿Ya? Vamos a ver si todavía tengo un repositorio, ¿ya? Un repositorio. Entonces, ahora vamos a jalar la información de un repositorio. A ver, acá tengo una dirección, vamos a ver. Algo que siempre puede ocurrir, o siempre ocurre, miren, ojalá que el repositorio esté. Acá está el repositorio. ¿Vieron? Acá está el repositorio. Que este repositorio me muestra información de datos. En este caso, la información me muestra datos de COVID por día, mira. De toda Europa, ¿no? De toda Europa. Eso es un repositorio que está ahí en este caso. Para utilizarlo, ¿no? Para utilizarlo. Entonces, imagínate que ya, ahorita la data, tienes ahí la data, ¿ya? Y te dicen, oye, a veces pasa esto, ¿no? Te dicen, oh, mira, la información lo vas a jalar de un repositorio que está conectado en un servidor o está conectado en la nube y cuando lo jalas en este formato. Ya cuando tengas los datos y lo jalas desde tu cuaderno, desde tu aplicación, ya tienes que ir trabajando con los datos. Entonces, el primer objetivo, como te había explicado en la diapositiva, es traer la información, explotar la información y comenzar a trabajar con los datos, o separar, o limpiar la información, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, ahora la información nosotros vamos a jalarla desde un JSON. Eso es lo que vamos a hacer, amigos. Entonces, nos vamos a ir a nuestro cuaderno, en el que hemos venido trabajando, que es este de acá. ¿Ya? Y vamos a ver, vamos a cargar el JSON, por ejemplo. ¿Ya? Vamos a cargar el JSON. A ver, para eso vamos a usar pandas también. Vamos a ver, vamos a hacer algo muy rápido. Vamos a usar pandas. ¿Ya? Y lo voy a guardar en esta variable. ¿Ok? Y voy a utilizar la URL, ¿no? A mí se voy, ¿sabes qué? Armando, el repositorio con que vas a jalar la información es este. ¿Ya? Ese es el repositorio. Y mira qué transparente es este. Y rápido trabajar. Entonces voy a crear un objeto data frame y voy a leer. Mira, Pandas tiene una función que se llama read de leer JSON. Así, read, vamos a poner acá read-json. Porque lo que estamos levantando es un JSON, ¿eh? Es un JSON acá. Y acá vamos a imprimir un data frame. Vamos a ver, se va a demorar, obviamente, por la cantidad de datos que tiene. ¿Ya? Hay que ser pacientes. Y vamos a ver qué información me da en ese momento. ¿Ya? Entonces, esta es la forma, amigos, de poder trabajar información desde un JSON. Jalar información desde un JSON. ¿Ok? Desde así lo jalas. ¿Ya? Esperamos un momento. Mira cuánta información tiene el JSON, ¿no? Esperarlo, pero hay que. Pregunta mientras tanto. Dime, dime, dime. Te escucho.
por cada acción o en cada momento importamos, porque ya hemos importado. No, 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 no. Solo se hace una vez, amigo. Pero como yo hago siempre un ejercicio, basta que importes una vez y listo. ¿Ya? No, no, no tienes que importar varias veces. No, 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 no. Sí, eso es bueno que lo diga. Solo se importa una vez, ¿no? A ver, si tengo información bastante, ¿eh? Hay información bastante acá, ¿no? Por eso se está demorando. Pero como les digo, esa es la forma de poder importarlo, ¿no? Esta es la forma de poder importarlo. No importa el repositorio, en este caso, dónde va a venir. No importa el repositorio. Lo importante es que tú puedas trabajar con el repositorio y poder tranquilamente jalar la información de él. A ver, yo voy a ver si tengo por acá un JSON para hacerlo más rápido. Vamos a ver si tengo un JSON por acá. Ahí está. Qué suerte, qué suerte, qué suerte, qué suerte. Y nos va a ayudar a esto, ¿ya? Entonces, acá, ya trajo la información, mira. Mira cuántas filas trajo, ¿no? ¿Cuántas filas trajo? Casi 61.000 filas, ¿no? Bastante filas, pero y sí trajo la información, mire. Ya con esta información ya tú puedes, tranquilamente, ya lo puedes trabajar o lo deberías trabajar, ¿ok? Yo le recomiendo que esto sería mucho mejor que lo convertamos en un data frame, porque ya saben que los data frame tienen las funciones que habíamos visto anteriormente. Ya, mira, a mi cuaderno, este es mi cuaderno de Júpiter, ya, yo le voy a agregar, a ver, a ver, a ver, yo voy a subir, mira, donde dice un load, mira, y yo le voy a subir un JSON, ya, a ver, voy a tratar de subir este COVID-JSON, mira, ahí está subiendo, solo le das un load, ya. Y ya se ha subido este archivo a tu cuaderno de Júpiter. ¿Ya? Si tú quisieras subir, por ejemplo, una imagen que tienes en, no sé, esta imagen, por ejemplo, el logo de Python, por ejemplo, quieres subir este logo de Python, le das un load, entonces le pones logo, por ejemplo, acá, o ya le pones logo la aplicación, vamos a entrar acá y ya directamente, amigos. Queridos amigos, entonces ya no pones solo le pones el nombre logo, ¿no? Mira, le pones logo y ya lo va a jalar así, ¿no? ¿Por qué? Porque el archivo está como parte de tu cuaderno. Así como el archivo está como parte de nuestro cuaderno, también el archivo COVID está como parte de nuestro cuaderno. A ver, vamos a ver si lo jalamos acá, ¿ya? Entonces, le pones COVID.json. A ver. Vamos a ver ahora la URL y esta parte de acá. Y ahí lo jaló más rápido, miren. ¿Ya? Lo jaló más rápido, ¿por qué? Porque la información está dentro de, en este caso, de mi cuaderno, ¿no? Y la información lo jala más. Ahora, cuando tengas esta información, esté en formato JSON, yo te recomiendo, mira, esta forma, siempre a veces te viene generalmente en JSON, conviértalo a un data frame. Yo lo que hago es convertirlo de un JSON a un archivo de Excel, eso es lo que hago, y después lo trato de convertir a un data frame. Eso es lo que hago, ¿ya? Creo que con eso vamos a ver si terminamos, ¿ya? Entonces, para esto, yo voy a importar, por ejemplo, miren, importo pandas y voy a ver si trabajo con esta librería vi.json. Para que sea para normalizar la información, pongo JSON normalice. Vamos a ver si lo acepto, ¿no? Voy a cargar la data usando ese módulo, ¿no? Entonces voy a usar un which por acá, ¿no? Un which. Y voy a usar un which open. Y el archivo, ¿cómo se llamaba? Se llama COVID.json, ¿no? Esa es la información que me viene. Lo voy a abrir como solo de lectura, ¿no? Para leerlo. Y lo voy a guardar en un archivo, en una variable F, por ejemplo. Voy a usar acá data y voy a usar JSON punto, por eso voy a cargar JSON loads, ¿no? ¿Ok? ¿Y qué es lo que voy a cargar con la función JSON loads acá?
el archivo F, ¿no? Léeme el archivo F, read, ¿no? Usando la función read. Listo. Y acá ya comienzo, a ver, ahí vamos a ver data, a ver, JSON dice que no está definido, import, JSON normalice, JSON, es que tengo que importar, perdón, siempre cuando te salga esto, amigos, es porque tienes que importar librerías nada más. Acá voy a importar, a ver, importar la librería de JSON, ¿ya? Listo, ahora sí ya debería cargar, listo, ya me cargo, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer es normalizar la data. ¿Qué es el proceso de normalizar? Cuando te venga en un JSON, como te dijo, es más cómodo trabajarlo con un data frame. Entonces, piensa, no voy a trabajar directamente con el JSON, lo voy a convertir. Entonces, ese proceso se llama normalizar. ¿Ok? Entonces, mira lo que hago. El resultado, mira, resultado. El resultado, voy a poner una variable result. Y le digo, utilizando pandas, o sea, pd. Y como se acuerdan, data frame. ¿Y qué es lo que voy a normalizar? Entonces, lo que voy a normalizar es data y records, ¿no? Los registros, records, ¿no? En parte del JSON, a ver, parte del JSON, hay una cabecera ahí que se llama records. Okay, es la parte con la que yo voy a comenzar a trabajar. Entonces, a ver, ¿qué pasa si le doy esto y imprimo Resul? A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, vamos a imprimir, vamos a correr un poquito acá, para que no nos gane la hora. Y acá está el resultado. ¿Vieron? A esto quería llegar. Mira, ¿cómo lo trabajaste, ¿sá? Lo tenías acá y lo convertiste acá. ¿Por qué lo vas a convertir acá? Porque ya cuando lo tienes en un data phrase, ya tienes las funciones que hemos visto anteriormente. De agrupar, de buscar, ¿no? De agregar columnas, de eliminar columnas. Entonces ya tienes ya ahí todo a la mano. ¿Ok? Eso es lo interesante. Por ejemplo, ¿ya? Para terminar esta parte, imagínate que a ti te interesa, porque este es data real, los de COVID de un país, por ejemplo, ¿ya? Imagínate, muestras así, mira, yo quiero el resultado, está acá, en este data frame llamado result, yo quiero el resultado, ¿ya? Y la columna es esta, ¿no? Country territorio, aquí está, esta columna, mira, ¿cómo hago? Country territorio, acá, por ahí voy a comenzar a buscar, ¿ya? Que sea igual, por ejemplo, a un país específico. A mí me interesa solo, me dicen trabajar con un país. Si yo deseo, por ejemplo, este, ya, que me sale el primero, creo que este es Afganistán, ¿ya? Entonces, pongo la abreviatura del país y ya tengo solo de Afganistán, mira, ahora, hacemos, por ejemplo, de Perú. Creo que está abreviado así. Y miren, solo te muestra de Perú. A ver, si yo quiero, por ejemplo, a ver, si está abreviado de Ecuador, solo me muestra de Ecuador. ¿Te das cuenta? Si quiero de Colombia, por ejemplo, me muestra solo de Colombia. ¿Viste? Esa es la ventaja de trabajar ya con el data frame. Que ya puedes ir filtrando toda esta información que tienes acá, ya puedes ir tú trabajándola y comenzar a filtrar. Por eso, cuando te expliqué en la PPT cómo era que teníamos que trabajar. Primero, jalar la información, preparar la información, limpiar la información y después preparar los algoritmos, como te dije, y mostrar los resultados. Y eso es lo que estamos haciendo en esta parte final. Bueno, amigos, creo que hasta ahí nos vamos a quedar por ahora. Ya hemos tenido bastante información muy interesante. Todo es un tema, de verdad.